La educación sin duda no es un gasto, es una inversión. Y es, sin duda, el único camino al éxito de cualquier sociedad. Por eso me da mucho gusto hoy, acompañado de padres de familia, de alumnos, el conmemorar un aniversario más del inicio de la batalla por la independencia de México, que como bien lo representaron hace unos momentos sus hijas, sus hijos, en esta épica batalla, inicio de la batalla por la independencia de México. Y desde aquí mi reconocimiento y mi felicitación a todos y cada uno de los niños que hoy participaron en esta representación histórica. Lo mismo agradecido con cada una de las instituciones educativas que hoy están aquí presentes y que han hecho posible esta conmemoración. Sintamos el orgullo de ser mexicanos, sintamos el orgullo de ser poblanos y sobre todo sintamos el orgullo de ser tecamachalquenses. Que viva México y gracias a todos por hacer posible esta celebración. Enhorabuena. Años, en 1492, los españoles descubrieron y conquistaron América y comenzaron a vivir en ese nuevo continente. A las tierras descubiertas le pusieron el nombre de Nueva España. Actualmente es lo que conocemos como México. ¡Eso es México! Y es así como los españoles comenzaron a gobernar. Pero solo ayudaban a los mismos españoles. Ellos controlaban el comercio y la política. Los esclavizaron, les pagaban tan poquito que apenas les alcanzaba para comer. Además, no les daban privilegios. ¡Qué malos! Así pasaron muchos años. Los mexicanos querían un gobierno dirigido por mexicanos para que todos tuvieran mayores oportunidades. Así que un grupo de personas se reunían en secreto para hacer un plan y quitar al gobierno español. Doña José Ortiz de Domínguez y su esposo el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, los hermanos González, entre otros. ¿Qué pasó después? Pues que los descubrieron antes del tiempo planeado. Atraparon a Doña Josefa, pero ella logró mandar un aviso. Así que tuvieron que empezar con el plan antes. La noche del 15 de septiembre y madrugada del 16 de septiembre de 1810, Don Miguel Hidalgo tocó las campanas de la iglesia de Dolores. Esto se conoce como Grito de Dolores. Con esto, llamó al pueblo mexicano a su iglesia para contarles el plan e iniciar una lucha armada. Y así, hacer de México un país independiente. Su lema era: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! De bandera usaron un estandarte de la Virgen. ¡Es de la Virgen! ¿Todos sabían luchar? No, había mucha gente que se unió sin saber de armas, pero su coraje y valentía ayudó para participar en esta lucha. Se formó el ejército insurgente, con personajes como José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. También participaron mujeres como Leona Vicario. ¡Un gran ejército! La guerra comenzó, pero no fue nada fácil. Esta guerra duró 11 años. ¡Tantos años! Sí, tuvo 4 etapas. La primera en 1810 en Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, con derrotas y triunfos. Al final de esta fueron fusilados Don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Después de eso empezó la segunda etapa, que abarca de 1811 a 1815, a cargo de José María Morelos y Pavón, donde se redactó una constitución en Chilpancingo. Al término de esta etapa, Morelos también fue fusilado. ¿Se murieron? La etapa 3 fue de 1815 a 1821.
Escuchen más fuerte sus aplausos para estos niños de sexto grado del Centro Escolar General Vicente Guerrero.